Bienvenidos a Somos Uno, el podcast de We Are Not Zombies en alianza con Somos Visibles, enfocado en visibilizar proyectos de impacto social gestionados por humanos que, como tú y como yo, buscan transformar el mundo. Yo soy Juliana Arbeláez Jiménez, Hani, y en esta ocasión estaré hablando con Pedro el Mono Salazar. Pedro es fundador de una hermosa iniciativa y proyecto que se llama Amigos del Mar en la isla de Tierra Bomba, frente a las playas de Cartagena, en Colombia. Y estoy hoy muy feliz de tenerlo con nosotros, porque es una persona que admiro profundamente por su espíritu de cambio, por su compromiso social y porque decidió en algún momento dejar una vida de comodidades para ir y construir el cambio desde la base. Mono, bienvenido. Gracias, gracias, Honey, por esa tan linda introducción. Pues me siento muy contento de poder compartir este espacio contigo. Y bueno, ¿no? Lo que se pueda decir influya positivamente en muchas personas. Entonces, dale, estoy atento a cualquier pregunta y gracias por el espacio. No, gracias a ti. Bueno, les cuento, y Pedro ahorita nos puede de pronto contar un poco más, mientras que lo vamos oyendo, que en este momento el mono se encuentra en Tierra Bomba, está donde está el proyecto de Amigos del Mar, en una playa hermosa que nos la está mostrando en este momento, que me da a mí muchas ganas de estar allá. Pero monito, bueno, mientras que antes de que nos empieces a contar, digamos, qué es Amigos del Mar y cómo surgió y todo, para que la gente que nos está oyendo o que nos está viendo vaya entrando a las redes a ver qué es Amigos del Mar, a ver un poquito tu historia, cuéntanos cuál es la página web y las redes sociales para que así la gente vaya empezándose a conectar y te dé seguir. Súper. Bueno, nosotros estamos en todas partes que se pueda existir en redes. Estamos en Facebook como Fundación Amigos del Mar, en Twitter como Amigos del Mar ONG, en Instagram como Amigos del Mar. La página de nosotros es www.amigosdelmar.org. Estamos en LinkedIn también, nos pueden encontrar como Amigos del Mar. Y bueno, nuestro correo es info@amigosdelmar.org. Creo que en esas redes pueden encontrar mucha información, muchas fotos, muchos videos, el trabajo que con mucho amor, disciplina, estamos desarrollando aquí en Tierra Bomba. Contanos qué estás haciendo por estos días. Normalmente en Amigos del Mar nosotros nos enfocamos mucho en el tema de la educación escolar, el tema de la reintegración de los jóvenes a lo que es el sistema educativo de nuestro país, los colegios públicos que hay aquí en la comunidad. Pero a raíz del COVID creo que todo cambió y pues obviamente los colegios no están abiertos y todo es digital. Y el cambio rotundo que tuvieron todas las personas, incluso para algunas personas es difícil abrir un Zoom o abrir un correo o abrir una cuenta y bueno, un montón de cosas. Y a los chicos, de un momento a otro aquí en la comunidad le tocó incursionar en todo lo que es la era mediática, el uso del internet, el WhatsApp para mandar tareas, dar clases, los profesores también que no tenían esa experiencia, bueno. Creo que es una historia que se repite en muchos lugares. En Tierra Bomba no fue la excepción. Y nosotros como fundación, pues comenzamos a darnos cuenta que había esa problemática y decidimos hace ya 3 semanas comenzar a trabajar con unos chicos de la Universidad de los Andes. Un proyecto que busca aplanar la curva de la falta de acceso al internet. La falta de acceso a las herramientas para poder utilizarlas adecuadamente. Entonces vinimos a enseñarles a ellos eso, a que prendan un computador, a hacer una arroba, a hacer un correo electrónico, a que puedan mandar correos, a que puedan utilizar el internet no solamente para Facebook o para YouTube, sino que realmente lo utilicen como una herramienta que tiene de todo. Hay bibliotecas virtuales, hay Google Earth, es increíble cómo pueden ver el mundo y viajar por todas partes. Estando aquí en Tierra Bomba, y bueno, son muchas herramientas que queremos que ellos aprendan a manejar. Y eso es lo que estamos haciendo en estos días y pues no, nunca dejando de traer mercados también a la comunidad, porque hay hambre, no hay turismo, no hay oportunidad de trabajo. Entonces también estamos con esa labor, que no son las cosas que nosotros hacíamos normalmente en la fundación.
Cuéntanos un poquito cómo surgió esta inquietud en ti, cuál fue la motivación para que, por la que tú dijiste, no, yo tengo aquí que hacer en Tierra Bomba algo y decidiste iniciar Amigos del Mar. La idea como tal de poder nosotros ayudar a los jóvenes de esta comunidad, pues sí fue algo muy personal, porque yo vine aquí a la comunidad porque quise montar un negocio, un hotel, el cual lo monté a los 25 años más o menos, y era un negocio como un hotel normal, pero en medio de toda la comunidad, fue el primer hotel de aquí de la comunidad. Cuando yo llegué no había recolección de basura, no había calle de policía, no había servicio de gas, no hay servicio de acueducto todavía. Bueno, había una cantidad de problemas sociales, la erosión también era súper un problema de aquí de, demográfico, pues se le están cayendo las casas al mar a las personas. Y bueno, pues no había ni ley ni orden estatal, realmente era todo a nivel de la gente de aquí de Tierra Bomba. Entonces, bueno, en ese tiempo, cuando yo llego acá, yo no pensaba en algo social, mi interés sí era siempre muy ambiental, siempre me interesó cuidar el medio ambiente, el mar, los animales, salvar perros, gatos, burros, micos, cualquier animal pues que yo veía que estaba mal, yo que lo quería rescatar. Aparte de eso, me daba pesar que hubiera tanta basura en el mar, que la gente aquí no tuviera el cuidado para botar la basura en la caneca. Pero bueno, también era porque aquí nadie le recogía la basura a la gente, no había una empresa, no había un operador de aseo en la comunidad. Y bueno, como todas esas cosas me comenzaron a abrir la mente y a darme cuenta que Tierra Bomba era un lugar donde yo traía mucho conocimiento de haber trabajado en el zoológico de Cali y haber recién terminado la universidad, y que podía yo aplicar muchas cosas en esta comunidad quedándome aquí y ayudándolos. Entonces, bueno, ahí después ya con unos amigos, éramos cuatro, comenzamos a hablar de la oportunidad de darle a los chicos buenas herramientas para los deportes náuticos. Yo llegué a la comunidad y se veía que habían chicos que practicaban surf, pero con tablas de cama, con palos, con porque flota, pues, que aquí le dicen balsa, pero no tenían herramientas. Entonces nosotros lo que hicimos fue realmente cambiarle las herramientas sin imponer algo, simplemente fue, parce, usted es bueno corriendo olas, pero utilice una tabla de surf de verdad y yo se la presto gratis, solamente tiene que ir al colegio, y ese fue el proyecto de nosotros. Intercambiamos las clases de surf gratis y el acceso a las herramientas que teníamos, que eran las tablas de surf y el hacer kitesurf y windsurf totalmente gratis, solamente si ellos iban al colegio. Y entonces ya nosotros les ayudábamos con todas las cosas escolares. Y así fue como nació el proyecto con mi amigo Armando, con un amigo Raúl, mi amiga Rochi. Comenzamos los cuatro a trabajar en ese aspecto. Yo sí siempre fui muy enfocado en lo ambiental. El tema del reciclaje para mí siempre fue primordial. Pero sí, obviamente el tema escolar y de la educación creo que fue algo muy importante también, como pilar de la fundación. Entonces, bueno, ahí fue más o menos como nació el proyecto, llegando a la comunidad y trabajando y viendo la necesidad que había aquí de los chicos de tener un tiempo, de un buen uso del tiempo libre, porque muchos de ellos se salían del colegio y tenían el tiempo libre para hacer cualquier locura. Entonces, ahí fue que nos metimos con el tema del deporte y la educación. ¿Qué ha sido lo que, digamos, a Amigos del Mar lo ha determinado a decir, en lo que nosotros mejor podemos contribuir desde lo que sabemos es a que la gente vaya a la escuela o pues permanezca en la escuela y lo conectemos con el deporte, porque para ellos esto es emocionante? ¿En qué momento, digamos, lograron hacer como ese switch de esa es nuestra misión? Bueno, yo creo que fue desde un principio, porque la estrategia nace viendo a los jóvenes que tienen 14 años o 10 años o 12 años, que no le hacen caso a nadie, no le hacen caso a su mamá, a su papá, para ir a un colegio porque tampoco están motivados, porque sus papás de pronto no fueron o porque el papá no está en la casa, entonces él tiene que trabajar y ya dedica su vida es al trabajo.
Entonces, cuando tú vienes con una cometa de kitesurf, desde Cartagena a Tierra Bomba, volando, saltando, navegando, y esos jóvenes te ven que no tienen nada que hacer, y ven que una persona así, y se acercan enseguida y dicen, hey, qué bacano eso, yo quiero aprender, enséñame. Y uno coge y se lo encarama en la espalda como un miquito, como un bolso, súbase y se va uno con ellos y salta y vuela. El pelado enseguida dice, no, yo quiero esto. Y es como darles a ellos algo muy lindo, que es el deporte del kite y el deporte náutico. Y después que ya están enganchados, pues convencerlos de ir al colegio. Entonces, así ellos no quieren ir al colegio porque no saben leer, no saben escribir. El deporte los mueve. Entonces, el gancho y la motivación de nosotros que usamos con ellos es el deporte. El deporte náutico, ellos son isleños, ellos tienen sal en su sangre, tienen sal en sus venas, ellos realmente aman el mar y disfrutan mucho de los deportes. Entonces, pues eso los convence para poder ir al colegio. Ya después, una vez que están en el colegio, entonces ya no.